Buenas, Denis, Juan Papapa, Sox, Sagittarius, Said, Soldier, Tac, Triumph. Todavía no está la lista. La lista tuvo que haber salido hace no sabe cuánto. Empecé a transmitir para que ya saquen la lista, porque estoy seguro que en cuanto empiece yo a transmitir, sacan la lista, así que ya aquí estoy. Ya estoy aburrido, ya estoy cansado. La verdad es, a estas alturas van a tener que liberar Pot of Greed para que me sorprenda. No hay absolutamente ninguna otra carta, ni combinación, ni nada. Creo que en muchos respectos Konami está muy confiado en que la lista sea excesivamente buena para poder justificar esto. Yo creo que sí. Pero van a, o sea, va a tener que ser la lista más increíble que hayamos visto en... Esta lista va a tener que ser mejor que la lista de inicios de 2020 para que la gente esté contenta y de acuerdo y de acuerdo a todo lo que hemos tenido que esperar. Si alguna de esas lógicas no aplica aquí, esta lógica no importó y el haber hecho esto tan pesado va a dejar un muy mal sabor de boca a futuro. Hola Vic, también están agonizando por la lista. Ya pasé la agonía. Ahorita estoy enojado. O sea, quiero irme. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo demasiado como para estar con lo de la pinche lista. Empecé a transmitir muy tarde porque hubo un malentendido en el que yo no iba a transmitir, pero al final sí. Entonces ya, o sea, ya ahorita ya estoy enojado. ¿Te imaginas que anuncian que cambia la fecha? Te dije, Vic, que es a las 11:59. Pues será a las 11:59. El aviso de la lista será de que no hay lista. Yo creo que la gente levantó mucho el tema y se va a decepcionar con el Niwatori 2. Es entre la gente y cuánto tiempo hemos tardado en recibir la lista. Putisísima madre, Vic, ya liberen la lista. Voy de camino a un torneo de Pokémon. ¿Ya nos vamos a jugar Pokémon juntos? No, el tío Reddy dijo que otras 3 horas. Ahora dicen que para la siguiente semana ya no vas a ir al Rock. No, güey, eso es lo peor de todo, o sea... Tengo que ir al Rock, tengo que ir a ayudar a Sophie, tengo que ir a dar un regalo, tengo que regresar, o sea... Tengo mucho que hacer y estoy aquí esperando la lista. Estoy muy, muy, muy enojado. Ya... O sea, al menos para mí no va a haber una, no va a haber una lista que me haga sentir bien. No, para mí no va a haber una lista que justifique esta espera. ¿Ya salió o no ha salido? Sale a las 11:59 horas. Ojalá salga, o sea, que salga al mediodía. Hoy no hay banlist, mañana sí. Dijeron que hoy salía la lista. Tiene que salir hoy. Ya me dieron mi orden, yo te puedo llevar al buffet. ¿Qué tendrían que liberar para complacerte? ¿Qué tendrían que liberar? Mira, tendrían que liberar Meow Meow Meow. Electrumite. Ah, ya sé con qué puedo quedar contento. Que liberen los 3 Zoodiacs. Cosa que no va a suceder. Hey Vic, hola observador. Vic, ya lleva la cámara al Rock, te ayuda a grabar allá. No, ya ahorita ya, o sea, ya pasó el tiempo. También, si son regulares del stream, van a notar que faltan un montón de audios. Ya se hizo la purga de audios. Los poquitos audios que sobrevivieron pasaron la prueba y todavía existen. Qué bueno. Si no, ya no hay audios. Lo del DJ Bot falló. ¿Has visto la escena de Kingpin de Spider-Verse? Así estamos todos. ¿Cuál de todas? Cuando está como viendo al horizonte que dice ¿cuál? Cuando está en el horizonte diciendo, ¿dónde está? No sobrevivió a la puerta. Pon un relinchido, Vic. Ganas no me faltan. Plushfire es la única carta confirmada que va a salir. Interesante que salga Plushfire porque, o sea, la errata la hace una carta inútil, pero... Mirando al horizonte con el bolígrafo. Ándale, con lo del bolígrafo. Sale poner música de caballos. No, hoy
Este stream es para contemplar al abismo de que no tenemos una pinche lista. ¿No va a salir la pelirroja? Tendría que salir también la Summon Sorceress. Al menos tendré mis charmes en la lata. Tendrás las charmes de la lata. Saludos, Vic. ¿Ya salió la van? Todavía no. F5. Nada aquí, nada acá, nada acá. Como récord, usualmente sale tipo así como, no sé. ¿Cómo se dice? Sale tipo, o sea, a la hora o a los minutitos de la hora. Yo quiero mis espantapájaros libre, ya va siendo hora. Podría ser. La cuenta oficial de TCG bloqueó a un tipo por decirles que están tratando a sus jugadores como payasos. ¿A poco? En la Deep Web ya salió la ban list. Pero Vic, si no vas a Ro, ¿cómo podremos comprar en el mejor mundo de esta tienda? No, eso es aparte de lo peor de todo, güey. O sea, en cuanto salga la lista, tengo una lista de cartas que tengo que asegurar si voy a poder comprar o no. Especialmente la Poto Prosperity. Quiero saber si compro tres o una. Hay que ir todos al cine. Ah, quiero ir al cine. Tiene mucho que no voy al cine. Bot of Greed a 3 y eres feliz. Ya dije con que liberen los Zodiacs estoy contento. No van a liberar los Zodiacs. Asato, te estaría de locura que lo liberen. Sale a las 12 horas de Seattle. ¿Qué hora es en Seattle? No manches, si sale a las 2 horas de Seattle, falta hora y 20 minutos, güey. Si ves prosperidad de 25, me dices si me la compras. Sí. Quiero ver cómo Edgar va a defender a Konami del estúpido abuso que hacen siendo cero claros con la puta lista, la verga. Ya salió mi video de Howl para miembros del canal. Sale dentro de 2 semanas para todos los demás. Cuando grabé junio, porque ahora estoy grabando los Howls cada mes. Cuando grabé junio dije, ya estamos muy cerca de una lista. O sea que tardaron 2 meses y medio en entregar la lista. No, güey, o sea, esto es... No hay excusa para esto, güey. No hay excusa para esto. Vic, pero tengo que ir a comprar en el mejor mundo de esta tienda. Yo compré cosas con Sophie, las tengo que ir a recoger. Yo ya vi el video del Howl, me puse sentimental en la parte del mat. No he hecho lo del cuadro del Kuribo. El Dude Master no tiene que hablar mal de Konami, si no lo dejan dejar juecear en directo. Sí. Edgar Brown no comprado, condicionado, que eso es lo peor. Ah, chingada, si soy sub, ¿no puedo ver los videos para miembros viriles? No, son subs diferentes. Le conté a mi pareja lo del caballo, pero no encontré cómo explicarle cómo la comunidad de un juego de cartas se queja con ello. ¿Le mostraste la imagen del caballo o solo le contaste del caballo? Yo digo que denunciamos por terrorismo. Un verdadero hombre habla mal de Konami. Es que esto es inexcusable. O sea, de nuevo, no sé qué va a tener la lista para que la gente esté contenta con la lista. No lo veo, no lo alcanzo a ver. ¿A todo esto se puede ver bien esta madre? Más o menos. Creo que lo voy a dejar abierto por si acaso. ¿A todo esto qué? ¿Por qué qué? ¿A todo esto por qué se volvió meme la imagen del caballo? Le empezaron a spamear en todas las publicaciones de Konami. En lugar de pedir banlist, le estaban poniendo el caballo vomitando. Lista liberada a las 11:59 hora de Los Ángeles. Creo que no sería una cosa extraña, pero tienen que liberarla para la gente de Europa. Y si barajas las cartas, mientras tanto, no. Ya barajé las cartas. Ya tengo... Güey, ya casi hice del baño para irme y yo no puedo salir de un lugar si no voy al baño antes. Ya tengo la mochila lista, ya estoy. Pregunta seria, ¿los caballos pueden regurgitar? No pueden. Ya eres suscriptor, ya soy suscriptor. Esto para que Vic no se estrese tanto. Lo agradezco mucho, Paleo. Lo agradezco muchísimo.
Además, o sea, con mi pinche suerte que tengo, dije, voy a empezar a transmitir para que en 15 minutos nos den la lista. Ah, como pasó con el copy-paste de Primeheart, correcto. Tiene que ser una lista muy buena porque casi abarca el tiempo de dos listas también. Dudo que la lista deje satisfecha a las personas. Posteriormente, este mame será qué lista más mediocre, Konami. Mira, es que, fíjate, si tú tienes un evento, un hito en el que estás tan seguro que vas a poderte llevar a todos a la bolsa, puedes darte ciertos lujos. Por ejemplo, yo para lo que va a ser el juego de terror, aprovechando a recordarles que está el comando de agenda, muchas gracias a Draco, de Draco para Winchester. Yo estoy muy seguro que lo que voy a preparar para la transmisión de terror les va a encantar y les va a gustar y va a justificar el que vengan y todo. Pero si yo no tuviera algo tan específico que yo diga, va a gustar, no estaría yo tan tranquilo diciendo, ah, sí, vengan y estén y tal. Konami debe tener algo grande para poder justificar esta tardanza. Y si no, esto va a ser. ¿Cuál fue la última? Hubo un set hace como 3 años que tuvo short print de algo. No me puedo acordar qué, pero era un short print así muy, muy específico. De veras no me puedo acordar, pero hubo una mancha que fue como de no puedo creerlo, Konami. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya ha pasado tanto tiempo que ya se me olvidó qué era. Y pensar que mañana hay evento en Cancún, mañana los carpeteros y muchos jugadores allá van a estar empotados. Güey, hay regionales ahorita celebrándose. ¿Quién va a querer un regional que ya no importa? ¿Qué fue el último evento? El guay si es que tuvimos, no tuvo relevancia. Nada más fue para decir, ah, sí, el Snake Eyes está rotísimo, cámara. Y el agua moja. Maishan Souls, no, era algo más, era una cosa así muy, muy específica. Ni siquiera sé si voy a grabar con el overlay que tenemos aquí en Twitch o si voy a pasar a lo de a esta. Evidentemente moviendo la cámara, pero no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? La lista solo va a limitar la SP y todos a su casa. Puede ser. Puede ser. Estamos a 14 minutos de averiguarlo. Vic, ¿cuál es la carta que crees que si liberan se arma el caos? Pasto. Si liberan pasto, creo que hoy se van a vender muchos pastos muy, muy caros. Lorenzo, muchas gracias por la sub. Te quiero mucho. Y solamente liberan a uno a Plush Fire. No. ¿Viste el evento de Shadow Duelist? ¿Qué desastre fue? No lo vi, pero sí supe todo lo que. Bueno, o sea, no supe como tal. Solamente vi las quejas rancias de todos diciendo, le están pagando a Zayn Malek. No sé si sea el nombre correcto o la pronunciación siquiera. Le están pagando no sé cuánto para que venga a decir que le gusta Yu-Gi-Oh! Y a los jugadores pros no les están dando nada. O sea, Vic, si vuelve Maxi, ¿te enojas más o ya será un toda la roña? Será un toda la roña. O sea, voy a cambiar todos mis decks de combo por decks de control si regresa Maxi. Y no les. Lo único peor que los decks de combo siendo prolíficos es los decks de control siendo prolíficos. Yo sé lo que les digo porque yo estuve jugando muchos años antes de que prohibieran Maxi. Ya, Vic, deja de hacerte daño. Vamos a Dragon Ball. De las cartas super raras están a 50, las secretas en 100 y no hay lista. ¡Qué horror que no haya lista! Muchas gracias por la sub, Boris. No he estado en los últimos directos, pero aquí sigo con mi suscripción. Lo agradezco muchísimo, muchísimo. De hecho ya compré mis micas justamente para Dragon Ball y ya las tendría, pero no puedo irme. La gente está tan ansiosa por la lista que ya Konami sacó una publicación donde dijo que pondría fin al formato actual de la gente y ya está harto y que tienen la mira Snake Eyes, Jubel, Finn Smith, mientras Beatriz y probable a Fabled. Y sumado que es la primera vez en mucho tiempo que ponen la fecha exacta. No nos dieron la fecha. Bueno, o sea, para mí no cuenta la fecha exacta si te digo, oye, güey, por ejemplo, yo les voy a decir a ustedes. Va a suceder algo grande en los próximos 3 meses. Y 2 días antes del evento te digo, ya, güey, en 2 días va a pasar. Por cierto, Vic, yo hice mi lista de Rage of the Beast. Adivinen qué tienda fue. En la misma que yo hice mis preventas, en Sophie's Place. Si alguno quiere que se me baje el coraje de lo de la lista, consideren comprar en Sophie's Place. Le dieron mucho a Sophie, me dieron mucho a mí. Voy a estar al ratito ahí con Sophie. Ya quiero irme, ya me harté de estar aquí encerrado dependiendo de una lista. Si la lista no vale la pena, me voy a enojar. Uy,
No recuerdo la última vez que una lista me hizo enojar. Y de hecho, creo que nunca me ha hecho enojar una lista. Nunca me ha hecho enojar una lista. Esta está a dos rayitas de que me enoje por la lista. A Finn Smith no le darán un golpe directo fuera de Beatriz. No todavía. Beatriz se tiene que ir prohibida y quizás la Moon of the Close Heaven, pero sería muy pronto. Si no regresa Six Sense, no quiero nada. Six Sense no va a regresar. Es una carta de side deck y el que la. Y si la robas, te dan el juego. Vic, si no te vas a Sophie's Place, yo ya me voy, te va ya. Nos vemos allá, Mafla. Ya dijeron que la lista sale cuando salga Hollow Knight Season. Ándale. Y calentarme, sí, excitarme a veces, pero no enojar. Sí, o sea, la lista me ha estimulado de más de una forma, pero nunca me ha hecho enojar. Este sería un primera vez. Algo es seguro, esta lista será recordada ya sea por lo buena o la mala que es. La lista que me enojó a mí fue la de Diagrama y la de Card of Demise. No, bueno, a mí, esa lista es la que todo mundo siempre está hablando de la legendaria lista de bla, 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 con justas razones. Es que esto ya es ridículo, esto ya es ridículo. Tal vez la lista fueron los amigos que hicimos en el camino. Tal vez la lista fueron los memes de caballo que hicimos en el camino. ¿Cuál es su meme de caballo favorito? De caballo vomitando, evidentemente. Y que en el Twitter de TCG Brasil ya salió la lista. Oigan, está bien zarro eso de que Brasil ya no tiene Twitter, ¿no? Konami lo planeó todo. Nunca había visto tanto estrés por una lista en la comunidad y peor aún miedo de que no sea buena. La lista es, o sea, yo... Para ustedes, ¿qué tendría que tener la lista para justificar esta tardanza? Para mí... Y es de sea personal que nunca va a suceder, me tienen que liberar los tres Zodiacs a tres copias. Y no va a pasar. No va a suceder eso. Electromite es una buena. Triple Tactic Rust es una buena. Aunque supongo que te refieres a TTT, ¿no? Triple Tactic Talents. Liberan algo súper pedido, así de simple. Y si lo dejamos para mañana, Kit Kal. Kit Kal sería algo grandísimo. Imagínate todo este desmadre para decir, señores, volvimos al formato de Tier Laments. El True King of All Calamities. Mientras no salgan con una lista equivalente a la que liberaron Necros of Unicorn. En que liberaron nada más tres cosas. Mira, siendo objetivos hablando, el juego va a estar muy interesante para los siguientes meses. Pero sería muy sano que no tuviéramos nada más Snake Eyes. Porque es que, o sea... Por cómo funciona Snake Eyes, porque Snake Eyes forma parte de la historia y por cómo se pueden complementar las cartas genéricas, Snake Eyes va a seguir siendo el mejor deck, no hay nada. La lista tiene que tener al menos 15 cartas que se movieron para que valga la pena. ¿Te imaginas que liberen a Kashtira Riseheart? Estaría muy contento. A mí me gustaría que liberaran el Scareclaw y la gente recordará el mes del terror donde los Heavy y su mazo de 40 monstruos dominaron sin competencia. Que saquen al Incurivo y Maxi. Ahora que Asamina llega a Asamina, no va a importar nada. Es que aparte todo lo Asamina está... O sea, no va a ser barato. La gente ya está diciendo, güey, qué sentido tiene. Pero, o sea, Asamina no va a ser barato. La negación va a ser costosa. No creo que sea costosa como Finn Smith, porque una negación es mucho menor que un motor. Pero no va a ser barato. No espero que la lista sea buena, pero al menos que sea larga. Eso podría ser una compensación agradable, ¿no? Lista larga, no lista fuerte. ¿Te imaginas que en lugar de Ban anuncian que nos juntamos con OCG? Pues el juego de OCG está horrible. Las listas de OCG mueven muchas cartas y en su mayoría dan risa. TCG también mueve muchas cartas y la gran mayoría dan muchas risas, la verdad. Liberen mi Super Heavy Scarecrow. Los silencios mudos no reciben golpe, ¿o sí? Tendrían que recibir golpe indirecto como pegarle a una pot. No veo razones para pegarle a una pot que no sea Pot of Prosperity. Pot of Greed a uno como cuando salió Monster Reborn. Pot of Greed no estaría tan mal si lo comparas contra Graceful Charity. Pero ¿saben qué da más risa? Sí, Master Duel. Master Duel pasa de dar mucha risa a cólera. No, Master Duel es a mí me agrada. Como ya no estoy jugando Master Duel, a mí me da risa Master Duel. Hola Vic, hola Christy, qué gusto tenerte por acá. La verdad es que todas las listas de Master Duel son horribles, así que son consistentes con ello. Hola Vic, ¿listo para Reasoning A3? Tan listo como se puede estar. Prosperity es de esas cartas que me sorprende que no tengan un golpe todavía. Yo por eso no he comprado Prosperity, porque es una carta que no tendría por qué estar legal en el... O sea, no legal de prohibida, pero tenerla a 3 es demasiado. Chaos de Bonner, muchas gracias por seguir. ¿Ya está desesperado por la lista? Dígame que sí.
Hola Vic, mucho tiempo que no me pasaba por tus streams. Vaya que sí, Sixto, ¿cómo estás? Ya estamos a 6 minutos de otro posible momento en el cual se revele la lista. ¿Los que juegan TCG discriminan a los que juegan solamente Master Duel? No, solamente soy yo. Y si prohíben Call by the Grave y limitan Crossout, Call by the Grave estaría contento, Crossout Designator estaría muy frustrado. Y que en vez de banear Sanctifier, banea dos targets, qué pendejada, eso sería gracioso. Ahorita me ando preparando para ir a Plaza Atenas. Yo no voy a ir a la Plaza Atenas, pero voy a ir al Rock al rato. ¿Qué podrían liberar para apoyar a Finn Smith? ¿Para Finn Smith? Creo que nada, no directo. Me daría mucha risa que golpearan a Ross Disciple. Ya salí del tren y no hay lista, neta, se pasan de verga. Güey, todavía no son las 12. A las 12 ya es momento. En cuanto sean 11:59, empezamos a actualizar. Yo espero que solo toquen a Sanctifier y no lo demás Branded, porque si no lloro. No, si le pegan a Branded quitando al Sanctifier, va a ser una injusticia. Ahora que si le pegan al Gimmick Puppet Nightmare, va a ser una cosa muy graciosa. Un amigo se compró Sanctifier ayer y tengo varias semanas insistiéndole que lo pueden banear y él le valió madre. Tu amigo es bastante, bastante temerario. ¿Crees que Konami sea tan hijo como para liberar la lista a las 11:59? No. Vic solo tiene 5 minutos. Solo 5 minutos. Eso necesito. ¿Y si en lugar de prohibir a Betty la liberan a 3 para apoyar a Finn Smith? No hace diferencia tenerla a 1 o a 3. Sería un movimiento que en realidad sería mejor que no hicieran, porque de cualquier forma, pues. Pues ya. Yo espero que le peguen a Spirit para quitarle consistencia a Yuvel. Creo que así se llama su buscador. He estado jugando. Bueno, ustedes lo han visto. He estado jugando mucho en Dueling Book. Y para quitarle la consistencia a Yuvel, con que le pegues a la magia continua que busca el Spirit of Yuvel. Se muere en una pizza. Últimamente he creído que la IP se puede ir ban en algún punto para evitar pegarla a la SP. Sería un buen movimiento de marketing. La gente está desesperada. Hay streams de casi 10 horas ya. Este Joshua Smith tuvo un torneo importante de Master Duel hoy. Importante. Entonces él creo que sí ya lleva un buen rato. Para los que somos de América, no llevamos tanto. Para los que van de Europa, creo que están desde muy temprano. ¿Por qué si le pegan a Sanctifier sería una injusticia? No, 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 al revés. Si le pegan a cualquier cosa que no sea Sanctifier, sería una injusticia. 3 minutos, hagan chonguitos. Hagan chonguitos para que salga. Julio lleva 4 horas. Ah, sí, lo vi. Pensé en transmitir desde muy temprano, pero dije, no, güey, va a salir temprano, grabo, me voy. No, ya, o sea, estoy transmitiendo de desesperación, güey. Estoy transmitiendo porque ya no tengo con qué trabajar. Esa es la realidad. Siento que van a poner a Malicious a uno. No hay razones para poner a Mali a uno. ¿Ya te pusiste al corriente? No, o sea, todo lo que tenía de material para poder editar y usar ya lo tengo trabajado hasta ahorita. Precisamente por eso no estaba transmitiendo antes. O sea, en cuanto acabé y no salió la lista, dije, ah, ya voy a transmitir. Ya terminé las misiones de Master Duel. Si banean a Gimmick Puppet y no al Sanctifier, me reiré mucho. Yo también. Por las listas anteriores de OCG, ¿crees que la próxima lista de OCG prohíba la SP? Sí. Sí, creo. Un minuto. Dios, permite que salga la lista, por favor. Lo único que sí es que creo que sí voy a grabar en esta escena, porque si estoy viendo el chat, me voy a spoilear la lista con algún comentario. Entonces, si sale la lista, discúlpenme. Y de hecho, en cuanto a la lista, tengo que acabar la transmisión porque tengo que editarlo rápido para poderlo subir. Así que advertidos están. Yo digo que Phantom of Yuvel a 2, el 1 para protegerte en tu turno, el segundo para el turno del rival y tercero es para combo a 2. Hará que los jugadores cuiden sus recursos. Con que esté a 1 estaría mejor. Vic, ¿cuánto toma para que salga la lista? ¿Tardó mucho esta? Esta tardó 2 meses más de lo que hubiéramos esperado.
No hay lista. Yo quería ir a la plaza temprano, pero la lista. Yo tendría que estar allá en el centro desde las 9 de la mañana, pero estamos aquí. Vi que has visto que le peguen a Gimmick Puppet a un jugador Puppet, tremendo momento. Sí, ¿no? Porque aparte todo a Gimmick Puppet no le importa. ¿Esta es la primera vez que la lista se anuncia con fecha exacta? No, antes teníamos las listas, fijas. O sea, y no había tanta desesperación porque decías, bueno, la lista tendría que salir en las siguientes 3 semanas. Pero con esta lista ya llevamos, bueno, tendría que salir en los siguientes 3 meses. También dicen que Circular está libre. No, Circular es una carta. O sea, fíjate, eso sí acabaría de arruinar la lista para mí. Si liberan Circular, voy a estar muy enojado. Muy bien, ya son las 12. Actualizar esto como un enfermo. 24, abril. Había visto un meme. ¿Cuánto tarda normalmente salir cada lista? De 3 a 4 meses. Ahí está la lista, gracias. Dale pues, vamos a pasar a para acá. Dar esto. A ver si sale acá. No está acá, sale pues, vamos a ver esto. Pues bien, vamos a darle. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro video. Yo soy Vic. Es mediodía del sábado. Llevamos horas esperando por la lista. Por fin ya salió la lista. Ojalá sea una lista gigantesca. De otra forma, esto no va a valer la pena la espera. Así que, pues, sin más, vamos a ver qué es lo que tenemos. Primero tenemos Finsmith Lágrima, prohibido. Supongo que es por las reglas de tiempo, es una extensión interesante. No esperaba un golpe tan pronto para el Finsmith, pero bueno, ahí está. Apollos Above the Goddess, ya lo habíamos dicho, una carta muy problemática. No es tan potente, pero se hizo muy problemática por cómo acaba funcionando. Entonces, bueno, se fue, estaba en muchas predicciones. El Calamity por fin se fue. Ahora sí los jugadores de Centurion van a tener que trabajar por sus victorias. No está mal. Y Beatriz, Lady of the Eternal, había mucha duda alrededor de qué bueno que se dio el movimiento de Beatriz. Fantástico, sale pues. Efectiva a partir del día 2 de septiembre, entonces desde ya. Muy bien. Para las cartas limitadas tenemos Eva. Interesante, parece ser que ya no le temen a Drytron. No tendrían razones para ello. Ash y Poplar, buenos golpes de consistencia, aunque esto no limita nada. Ah, de hecho no hay Flamberg Dragon. Felicidades, todavía tenemos combo de Snake Eyes. Ándale. 40 Gimmick Puppet of Strings y el Chaos, el Dark Strings para el OTK, que para el First Time Kill que ni siquiera es consistente. Muy bien. Branded Fusion, qué injusticia. No le tuvieron que haber pegado, le tuvieron que haber pegado al Sanctifier, qué locura. Opening of the Spirit Gates contra Yuvel, Pot of Prosperity, no sé qué hacía más de 3 copias. Sangen Summoning contra Yuvel, That Grass Looks Greener. That Grass Looks Greener, o sea, me es muy grato, pero no creo que es que Grass tendría que haber vuelto en este formato. Bueno, Skill Drain a 1, se esperaba hace muchísimo tiempo. Semilimitadas, todos los rulers. Tiger, por fin una buena noticia. Thunder Dragon Colossus y la If the World Challenge Justiciar. Ninguna de estas hace diferencia. Y por último, Armageddon Knight, Red Rose Dragon, Kirin, Plush Fire, evidentemente, Ancient Fairy Dragon, Denk Long, Time Seal. Se agradece el golpe a Polosa, se agradece el golpe a Beatriz. Pasto de vuelta va a ser lo más interesante que veamos en el formato. Y nada más. Vaya pues. No, la lista es enorme. En muchos respectos es valió la pena la espera en el respecto de que es una lista con demasiados movimientos. Pero en otros respectos no.
No está cumpliendo con nada. No se perdió nada. Tenemos Snake Eyes completo. Van a llegar las cartas a Samina. Las estrategias que todavía no tienen sus coronas, como Yuvel, ya están golpeadas. Entonces, bueno. Pues, al menos ya tenemos una lista. Quién sabe cuándo vayamos a tener la siguiente lista. Así que, pues, bueno. Ya tenemos, ya podemos empezar a probar. Una pena por los jugadores de Branded. Para los que tienen That Grass Looks Greener, felicidades. Para todos los demás, pues ya se puede probar, ya se puede jugar. Y pues bueno, nada más. La verdad es que esta lista se siente muy, muy floja. No cumple, al menos no cumple para mí. Ya en los siguientes días tendremos el análisis completo. Entonces, pues eso es todo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse. Activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos. Nos vemos en la siguiente. Bueno. Esa fue la tan esperada y dichosa lista. No lo puedo creer. Esta fue la esperadicísima lista para cambiarlo todo. Estoy. Ah. ¿Cuál consideran que es el movimiento más importante? ¿Apolosa y Beatriz? No lo quiero creer. Me rehúso a creer que esta fue la lista. Me rehúso a creer que esta fue. La lista de septiembre. No estoy leyendo nada, ¿eh? Permítanme un segundito. Tengo que poner a subir esto. Y aparte. Ah, que parece ser que se va a subir rapidísimo esto. Entonces ya me voy a poder ir rápido. A ver. Lo más raro es lágrima. Eso explicaría por qué llegó de rareza tan baja. Ah. Limitado a uno opening. Sí. O sea, sí se dieron golpes buenos en el respecto de que, por ejemplo, la gente estaba odiando ¿cómo se llama? La gente estaba odiando Yubel, la gente estaba oyendo Tenpai, ahí está el golpe, genial. Pero, ¿y lo demás? Le pegaron a Branded por todos lados, menos por donde se le debe. Sí, o sea, lo de Branded es. O sea, ¿alguien quiere justificar el golpe a Branded? Considerando que reimprimieron todas las cartas Branded hasta el cansancio, dando la información de compra, güey, compra, güey. Y lo que me parece que es lo más grave es que, de alguna forma, Snake Eyes está completo. Sí hicieron la aproximación de Poplar, sí hicieron lo de, ah, ok, ¿sabes qué? Ya va a ser un brick, no va a ser una carta tan cómoda, no va a ser. No va a ser la fuerza, porque por pura obviedad ya hay cartas que no te van a servir, ya hay cartas que están de más, ya hay algo, ¿saben? Pero, o sea, en todo lo demás es como de veras, esta es la lista que lo cambia todo, la lista que hace tanto. Yo en lo personal estoy bastante, bastante decepcionado. No tengo buenas pa cosas que decir de la lista, más que ya salió la lista. ¿Dónde está el Flamberg prohibido? No, esto está. Lágrima te permitía extender sin lágrima. ¿Cuál era el efecto de lágrima? Lágrima extiende, lágrima hace daño, recicla 2. Apolosa negador, Calamity para que no juegues, Beatriz para tirar. Eva va a estar interesante, Ash y Poplar no hacen diferencia porque solo necesitas uno. El odio a Gimmick Puppet es excesivo, no hacía nada. O sea, no hacía nada siempre y cuando jugara Side Deck, si no juegas Side Deck.
Vic, luego dirás la verdad si fue efectiva. Ojalá, ojalá esto sea yo siendo muy, muy, muy injusto con la lista y siendo muy, muy molesto por cuánto tuvieron que hacer y aguantar. Y que no sea algo que me vaya a explotar en la cara. Pero lo digo aquí abiertamente y pueden sacar el clip y lo que ustedes gusten. Si me llego a equivocar y resulta que esta acaba siendo una lista fantástica, una lista padrísima, voy a ser el primero en admitirlo y el primero en decir, estoy muy contento de que nos hayan dado esta lista. Pero a lo que se ve, a lo que se considera, a lo que muchas cosas, esta lista no vale la pena. Se me ocurren 30 movimientos que pudieron haber aparecido que hubieras dicho, ok. Navi, que el Puppet se brinca mucho también. O sea, es que es eso. O sea, a Gimmick Puppet te lo llevas con Droll, con Crow, con Bestials, con Shifter, con... O sea, hay demasiadas cartas para detenerlo de alguna forma. No le pegaron ostinato, buena noticia. Pasto nos va a matar a todos. ¿Con qué? Ah, en lo que... Pongan en el chat con qué utilizarían el pasto en lo que saco mi pasto prohibido. Con Tirlamens. Ay, no, 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 no. Algunas cartas luminosas. No lo puedo creer. Pues mira, vamos a sacar lo mejor de la peor situación. Aquí tengo unas cebas. Se van a vender al rato. No volvió Fiverr, no movió Goff, no volvió Prank Kids, miau, miau, miau. Kirin sí se movió, pero... No, 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 no. ¿Vas a vender las cebas? Voy a vender todo lo que hayan liberado. Esta lista está zarrísima. Ah, mira, ni siquiera había sacado mi Tidal. Oye, buenas noticias, que sí movieron los rulers a dos. Pix, se te vio la tanga. No es cierto, se está lavando. No digan mentiras. Aquí está. That grass looks green. No regresaron Brilliant Fusion. No regresó Ultimate Offering. Mañana vamos a transmitir. Mañana espero que con cabeza un poco más fría podamos hablar un poco más de lo que es la lista. Por ahora, para mí esta lista no vale la pena. No, 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 no lo sé. Hola, o sea, te digo, les digo, estoy muy frustrado. ¿Y esta era la lista para que iba a cambiar el formato para siempre? No. O sea, el simple hecho de no haber golpeado al Flamberg Dragon es... Sigan en el formato. Está más difícil, pero sigan en el formato. ¿Kirin cuenta como caballo liberado vomitando? Cuenta como caballo liberado vomitando. Y con esto Electromite no volverá a TCG. Ah. Estoy muy contento por Luna Light, estoy muy contento por Sophie, estoy muy contento por... Estoy muy contento con ciertos movimientos, no lo voy a negar. Por ejemplo, yo Pasto es una estrategia que he pedido que por favor la muevan, la liberan hace cualquier cantidad de tiempo que a ustedes les guste. Pero no lo quería así. No lo quería así. Bueno, pues esa fue la transmisión por hoy. Nos vemos mañana para poder hablar bien de las estrategias.
Wanted se tenía que quedar a tres copias, pero eso es por Asamina. O sea, pero podías hacer Asamina competitivo sin que fuera a través de Snake Eyes. No, no, es que está listo. Pues no sé, yo en una de esas mejor, en vez de comprar las cartas que me falten para el formato, mejor compro cosas de Edison. Ya veremos qué sale. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Fueron poquitos minutos porque empecé tarde. Pero mañana nos vemos con un poquito más de calma, con cabeza fría. Hagan sus propias pruebas, traigan sus argumentos, tanto para decir que es una buena o una mala lista, para poderlo ver. Entonces, los veo mañana, nos vemos más o menos como a esta hora para ver qué onda con lo de la lista. Pasen bonito sábado, jueguen, jueguen para que veamos si los movimientos son buenos o son malos y pues nada más. Cuídense mucho, los veo mañana, Dios mediante. Pasen bonito fin de semana, los veo mañanita. Bye bye.